Con Hashem hay todo, sin Hashem no hay nada. Mitzvah 296, hacer Kiddush Hashem. Dice la Torah, Benigdashti betoch benei Israel, y seré santificado dentro de los hijos de Israel. ¿Cómo logramos hacer Kiddush Hashem? Que la gente diga, qué persona, qué nobleza, qué gigante, qué hermosura, qué hechos tiene este hombre. Pero la pregunta es, ¿se puede hacer Kiddush Hashem cada segundo? Dijo Rab Mijael Pérez, cada semana decimos, Be'al Menuhatam Yakdishu Echemeja. Por medio de estar con Menuhata Nefesh, tranquilo, contento, descansado, relajado, con la sonrisa en la boca, Yakdishu Echemeja, se santifica el nombre de Dios. En un vuelo de Boston a Montreal, un jovencito empezó a pasar seguridad, se quitó su cinturón, sus zapatos. Al final de cuentas, está esperando su maleta, sus zapatos, su cinturón. Llega todo menos los zapatos. De repente dice, disculpe señorita, mis zapatos. ¿Qué zapatos de qué? No, mis zapatos no llegaron. Yo no sé nada, hombre. Aléjense, por favor. Este hombre, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo? Con esa gente mejor no decir nada. Guardó silencio, levantó los ojos al cielo, se rió, dijo, muy buenas tardes, y empezó a caminar. Y en eso que va caminando, y una señora le dice, jovencito, sí, dígame señora, yo tengo unas chanclas de la Pantera Rosa, si gusta se las doy. Dice, ¿cuánto valen? No, se las regalo. Dice, no, prefiero pagárselas. Dice, no, se las regalo, no se preocupe. Dijo, pues se las acepto, muchísimas gracias. Se puso sus chanclas rosas horripilantes, empezó a caminar, llegó a la sala, iba a abordar, y una señora se acercó con él, le dijo, chico, yo lo he visto desde que pasó seguridad, cómo se ha comportado. ¿Qué persona es usted? No gritó, no insultó, no le faltó al respeto a la señorita que tiene un carácter tremendísimo, tiene la sonrisa en la boca. ¿Qué persona es usted, jovencito? Un niño como usted, un jovencito, me dio clases de cómo comportarte. Es usted un gran judío, lo admiro y lo quiero. Hermano mío, todos podemos ser ejemplos de vida. Las instrucciones de la vida están en la Torá, cómo comportarnos. Sigamos las instrucciones que Hashem nos dio y todo el mundo va a decir, ¿qué persona eres? Y yo ya lo digo. Te quiero mucho, te admiro mucho, te respeto mucho.